Víctima. El oficial de policía de investigaciones, Ricardo Matos Mancilla, fue baleado en esta misma calle. Al parecer, la banda conocida como los Halcones Nocturnos serían los principales sospechosos. Oficial caído, herida de bala. Oficial caído, herida de bala. Convenido en carta, cambio de cuello. Capitán Ayala, responda. Aquí la base. Capitán Ayala. Los familiares emocionados lo llevaron de inmediato a la clínica. Me hubieras hecho caso cuando te lo dije. Pero ahora ya es muy tarde. Odio esas escenas. Odio este lugar. ¡Maldito imbécil! ¡Envíe el video a la familia! Quiero que se me pague el triple. Para que sepan quién manda aquí. ¿Esto te pasa? Por tratar de cagarme. Si tu familia no paga, moriré contigo. Buenos días, señor alcalde. ¿Qué tiene que decir con respecto al terrible asesinato del capitán Ricardo Matos? Tenemos que mostrar nuestras condolencias a la familia del oficial caído y, por supuesto, señalar que aquí en Jesús María no vamos a permitir la delincuencia ni el crimen organizado. Se especula que serían miembros de un escuadrón de aniquilamiento, conocidos como los Halcones Nocturnos. Bueno, eso está en manos de la Policía Nacional, del mayor Sánchez. Yo creo que en su momento se darán las explicaciones del caso. Muchas gracias. Señor alcalde, ¿qué opina? Capitán, Policía Nacional del Perú, Matos Mancilla Ricardo, presente. Hemos perdido un gran oficial. Era un buen padre. Lo siento mucho, Ruth.
Pero esto no va a quedar impune. Y me lo prometo. Queridos hermanos, hoy nos hemos reunido en el nombre del Señor. Mayor, creo que el tema ya se desbordó. Necesitamos tomar medidas extremas. Esto es inadmisible. ¿Cómo no va a ser inadmisible? Ayala, cada semana enterramos un efectivo. Mira la moral de los hombres. Está por los suelos. No me refiero a eso, mayor. Yo sé a qué te refieres, Ayala. Era de tu promo, ¿no? Mayor, quisiera decirle algo muy importante. Tengo... Yo también tengo problemas, Ayala. Este no es el momento ni el lugar. Espero en la oficina. Vamos a trabajar. Policías muertos esta semana. ¡10 en lo que va del mes! Señores, nos están cazando como a moscas. Esto tiene que acabarse ya. ¿Cómo? Con pruebas, señores. ¡Pruebas! ¡Necesito pruebas! Capitán Ayala. Señores, ya escucharon al mayor, ¿eh? Necesitamos ideas. Tenemos que ser creativos. ¡Vamos, carajo, a trabajar! ¡Vamos! ¿Está bien, mayor? Ayala. Señorita, déjenos solos, por favor. ¿Qué pasó, mayor? ¿En qué estaba pensando? La bala me rozó el cráneo. Yo no sentí nada. Investigamos a Sotocante, mayor. Era un sicario. Definitivamente pertenecía a la banda de los halcones nocturnos. Dime algo que no sepa, Ayala. Usted tuvo una acción muy valerosa, mayor. No había forma de evitarlo. Tal vez no hubo forma de evitarlo, Ayala. Pero igual no. No debió suceder. Pero no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, mayor. Solo podemos enfrentarlo. A situaciones extremas. Necesitamos soluciones extremas, mayor. Correa, tengo un plan. Pero necesito absoluta discreción. ¿Ves ese archivador? Cajón del fondo. Falla azul. Pásamelo. Este mismo. Este es el expediente de un caso de hace 20 años. Y unos sujetos que se hicieron famosos en los 90 por estar metidos en extorsión, narcotráfico,
y 500 huevadas más. Unas joyitas. ¿Estás hablando de esos delincuentes que traicionaron a la mafia? A los mismos. Fueron baleados, pero no murieron. La policía los salvó. Pero agarramos a todos gracias a la información que ellos nos dieron. Pero tuvimos que fingir su muerte. ¿Ves? Este es el perfil que necesitamos para esta misión. ¿Está loco, capitán, o no estoy entendiendo? ¿Quiere mandar unos delincuentes a hacer el trabajo de la policía? ¿Estas son horas de llegar? ¿Qué te pasa? Eres un tonto, me habías asustado, mi amor. ¿Sabes que te quiero mucho? ¿Ah, sí? ¿Mm? Pero te voy a engreír. Debes estar muerto de hambre. ¿Qué quieres comer? Por supuesto que me muero de hambre. ¿Ah, qué quieres comer? Pero lo primero que quiero comerme es mi postre. Gringo, espérate. No. Un ratito, mi amor. No. Mi amor, por favor. El oficial de policía de investigaciones, Ricardo Matos Mancilla, fue baleado en esta misma calle. La banda conocida como los Halcones Nocturnos serían los principales sospechosos. Tranquilo, gringo, tranquilo. Si me quisiera muerto ya no estaría, ¿no? Por supuesto. Por eso vienes con nosotros. ¿Te perdió algo? Tranquilo, muchacho. Hoy es tu día de suerte. ¿Saben por qué se me... ¿Y esas caras? No se esperaban esto, ¿no? Carajo. Parece que hubieran visto un fantasma. Qué irónico. Han pasado 20 años desde que nosotros les salvamos la vida. Y que ustedes, ¿sí? Ustedes dos, decidieron morirse para la sociedad. Vender sus almas. Obligados a desaparecer, sin identidades, sin futuro. Ustedes están aquí. Porque estoy embarcado en una misión secreta. ¿Y saben cuál es? Tirarme abajo al cartel de Reyes, nada menos. ¿Saben quiénes son? No tengo la menor idea. Pero ¿por qué no nos ilustra, capitán? ¿Sabías hablar? Guárdate tu sarcasmo para cuando puedas usarlo. Está claro que quieres algo de nosotros. Así que, ¿por qué no lo dices? A ver, señores, la cosa es simple. Ustedes ya tuvieron su momento, ¿eh? Mucho dinero, lujos, mujeres. Ustedes están aquí porque nosotros les salvamos la vida. Tienen una deuda con la sociedad. Y no se van a morir antes de pagarla. Así que déjate de huevadas, ¿quieres? ¿Qué quiere de nosotros?
La cosa es simple, señores. Muy simple. La policía está en una de sus crisis más grandes y ustedes son mi plan de contingencia. Hay un narcotraficante que es jefe de una banda de criminales. Han asesinado más de 10 policías en los últimos 2 meses. ¿Saben cómo se llama? Genaro Valdés. Un empresario exitoso. Un personaje público. Quiero que se infiltren en la organización de Valdés y consigan pruebas. Que descubran cómo inculparlo. Que me ayuden a llegar a la cabeza. El cártel de Reyes. ¿Mm? A cambio, les devolveré sus identidades. Y si todo sigue bien, serán libres. Por favor, Ayala. Hablemos en serio. Oye, ¿tú estás un poco zampado? Tú eres el policía. ¡Nosotros no somos policías! Hace más de 20 años que estamos pagando por nuestros errores. No veo por qué tengamos que ayudarlo. Oye, par de huevones. No me están ayudando a mí. Se están ayudando a ustedes mismos. Tarados, les estoy dando la oportunidad de que vuelvan a vivir una vida normal. Esa es la última vez que se los digo. O lo toman, o lo dejan y se van a la mierda. Estás hecho mierda. Tú con esa cara no te levantas, pero ni una hembrita. ¿Y señoritas? ¿Ya tomaron su decisión? Más te vale que tengas una buena razón. No hay nadie. ¿Qué está pasando? Eso no está bien. Este que ven acá es Mario Ferretti, su brazo derecho. Como saben, pues, están implicados en cocaína, sicariato, secuestros, etc. ¿Y qué esperan de nosotros? O sea, que no saben ni mierda y quieren que nosotros hagamos todo el trabajo. El plan de acción es simple. Ustedes no son policías, son criminales. Y por eso quiero que se infiltren en esta organización. Se ganen su confianza y me ayuden a capturarlo. Esta es una misión secreta. No se metan en problemas con la policía porque va a ser bien difícil sacarlos de ahí. Vamos a necesitar algunas cosas. Un vehículo, armas, dinero. Un lugar donde quedarnos. ¿Qué tenemos para empezar? Por ahora nada. Todo lo que tienen es lo que saben hacer. Confío en sus habilidades, por eso los recluté. Necesito un poco de tiempo para generar algunos recursos de apoyo, nada más. Ahora váyanse, por favor, y hagan lo que tienen que hacer. Vayan. Y bañense, carajo, que huelen a mierda. ¡Vamos! Eso lo dijo Cortés. Oye, qué elegante. ¿A dónde vas? Pensé que íbamos a comer juntas. Ay, tengo una cena esa noche. ¿No te acuerdas que ayer te conté? Entiendo. Este hombre es muy importante. Debe tener mucho dinero, muchas influencias. Pero galán no es. Ay, Beatriz, no sabía que juzgaras a la gente por su apariencia, por Dios. ¿Qué? No jodas. Sabes lo que quiero decir. Jimena, es un hombre mucho mayor para ti. Te llega al hombro. Y además tiene una reputación muy cuestionable. Mira, ahora mismo no tienes que entender nada, ¿ya? Te quiero. ¿Mm? Pronto lo vamos a hacer. Cuídate, por favor. De hecho, me cuido. Hierba mala nunca muere, carajo. Esa gente, concha. ¿Y ustedes? ¿Están de parranda? Habla, Manolito. ¿Qué necesitan? Necesitamos una caña. ¿Un carrito?
Bueno, eso depende de cuánto presupuesto tengan. ¿Cuánto hay? Digamos que 3 lucas gringas. Con eso tenemos una cañaza, brother. Una cañaza. ¿O no? Tengo exactamente lo que ustedes necesitan. Una cosa, mi amor. Los diamantes son eternos, como va a ser nuestro amor. Gringo, ¿qué hora es? 3:05. Ya es hora. ¿Te das cuenta, brother? Estamos donde comenzamos hace 20 años. Llegamos lejos, ¿no? Claro que llegamos lejos, gringo. Y vamos a llegar más lejos todavía. Pero esta vez, estamos del lado de la ley. Dame un minuto, por favor, ¿eh? Dime. Hoy día me reúno con el juez en la noche. Hoy día vamos a transar. Bien, entonces anda y habla con ese juez. Recuerda que me debe una, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Algo más? No, no. Lo que pasa es que estoy un poco nervioso. ¿No tendrá algo de brillo? Te falta valor, ¿verdad? Papo, párchalo. Ahómbrate, carajo. Mucho Harvard, mucho diplomático. Pero te falta calle, te falta temple. Anda. Habla con ese juez y ponlo en el bolsillo. ¡Y no regreses! Si me traes buenas noticias. ¿Entendiste? Vete, papo, quédate aquí. Hermano, déjame cerrar la puerta, ¿quieres? Jano, vamos. ¿Qué tal la caña? Está hecha mierda. ¿Cómo que está hecha mierda, brother? Es un Transam del 81 con motor 400, 8 cilindros. Este carro es un cañón. ¡Ahí está! Sortijas con diamantes, tengo dijes y aretes. Algo más sofisticado. Tengo algo que es una cereza, que nadie en Lima lo tiene. ¿Cereza? Sí, es algo muy especial. Si me permites, mira esto. Es un diamante azul. Liz Taylor tenía uno. ¿Liz Taylor? Richard Burton se lo regaló. Oh, qué maravilla. Realmente es hermoso, ¿eh? Ahora, yo conozco tus gustos, no muy especiales. Me lo llevo. Con eso la vas a sorprender. Cárgalo a mi cuenta, hombre. Por cárgalo. Supuesto que sí. Ok, ¿me permites?
5 liras más. Hola. Debería subirle un poquito la presión al turbo. A ver, pásame la 3/4. ¿Me prestaría su llave inglesa, Linda? ¿Se te sirve? Perfecto. Ya regreso, ¿ya? Pero no nos podemos quedar un ratito más. Después, gringo, después. Contigo quería hablar. ¿Qué quiere, huevón? Yo no te conozco. ¿Ya ves? ¡Puta eso! Ajá. Mira, dile a tu cliente que si quiere más, tiene que hablar con De Souza y con Balota. ¿Está claro? ¡Ándate a la concha, tu madre! ¿Quién trabaja, mierda? Para tu vieja. ¡Mi vieja no vende drogas! ¿Para quién trabajas? Ya te cagaste, concha tu madre. No sabes en dónde te estás metiendo. ¿Para quién trabajas? ¡Esto mierda! La cosa está mejorando, ¿no? Se llama Kelly. Es una bailarina. ¿Viste que la cosa no era tan difícil? Sí. ¡Suéltame, mierda! Esto queda para la gente. A partir de ahora, dile a tu jefe que De Souza y Balota la están moviendo en la calle. ¿Entendiste? ¡De Souza y Balota! ¡Qué mierda! Vamos a necesitar un poco de ropa limpia y conocer a algunas chiquitas que quieran salir a divertirse con De Souza y con Balota. No te preocupes, acá mi brother nos ha dado una donación para empezar. Gracias, brother.
Oye, ¿está ocupada? Ya, brother, tranquilo. Ya, brother. Ya, ya. ¿Quieren ver un poquito de acción? Seguro porque hay uno que está con el brazo roto. ¿Ustedes saben con quién están hablando? Escúchame una cosa, banderitas. ¿Tú eres huevón? Acá la pregunta las hacemos nosotros. ¿Para qué trabajas, mierda? Son policías. Si yo hablo, me matan mañana mismo. Pero no ahora. Por lo menos tendrías tiempo de escapar. A ver. Yo no tengo nada que ver aquí. Yo solo soy el gerente del local. De lo demás se encarga Ferretti. ¿Para quién trabaja Ferretti? Hijo, le comieron la lengua al español. ¿Te puede hacer una cirugía plástica? No, en la cara no. En la cara no. Se trata de Valdés. Pero Valdés es intocable. A Valdés nunca le va a decir a poder hacer nada. Oye, tú no nos has entendido. Acá nadie quiere joder a Valdés. Dime una cosa. ¿Acaso te parecemos policías? Lo que nosotros queremos ser es los mejores amigos de Valdés. Ustedes están locos. Suerte con eso. Mucha suerte. Sé cariñoso con él. Ajá. Un abrazo. Venga. ¡Hijo de puta! ¡Estáis muertos! ¿Todo bien? En realidad no. Eso baja suavecito, ahora bájalo, muy bien. Eso solamente se vive en la tecnología alemana, esto es un BMW, maestro. O sea, con este carro, usted entra por su barrio, porque usted debe ser de un barrio no tan popular, ¿o no? De San Juan, mira. ¡Manolo! Un ratito. ¡Manolo! ¡Muchacho! ¿Cómo han estado? ¡Qué bonito! ¡Caramba! ¡Cuánta elegancia! Necesitamos un auto. Pero esta vez un auto de verdad. Sí, muchachos, tranquilos, no se me alteren. Miren, están en el mejor momento. Tengo caviar, faisán, lomo fino. ¿Ah? La vida me está sonriendo. ¿Qué opinan? ¿Qué quieren? ¿Ah? Ese. ¿O hay algún problema? No. Problema no, es un R8, un Audi, papito. Motor V10. El de Iron Man. Miren, muchachos, se van a llevar un cañón, ¿eh? 600 caballos de fuerza. Tracción integral. Yo manejo. Chicos, me lo cuidan, ¿ah? ¿Eh? Por favor, principito, pórtate bien, bonito.
Dimitri. Don Juan Butrago, ¿cómo estás? Mi querido Marito, ¿cómo estás? Caramba, veo que están avanzando. ¿Cómo van los negocios? Está limpio. Muy bien, muy bien. Toma asiento. Gracias. Avanzando con todos nuestros colaboradores. ¿Un whiskycito, Lalito? No, no, muchas gracias. Tengo que hacer una diligencia después y prefiero pasar. Dime, ¿cómo está mi compadre Valdés? Muy bien, muy bien. Algo ocupado, pero muy complacido de poder afinar tu criterio para mañana. Por supuesto, Mario, por supuesto. Al toro hay que tomarlo por las astas. Dile a mi compadre Valdés que no se preocupe absolutamente de nada. ¿Ah? Mañana voy a actuar con todo el criterio que me caracteriza. Déjalo en mis manos. ¿Y qué te parece si mejor lo dejamos a tus pies, señor juez? El aguinaldo llegó temprano. Bueno, ahora te acepto el trago que me ofreciste. Esto hay que festejarlo. Claro que sí. Jano, whisky. Huele delicioso. Úsalo. Gracias. Espero que te guste. Se ve delicioso, ¿no? ¿Me permites un segundo, preciosa? Permiso. Dime, Ferretti. Ya está transado con el juez. El día de mañana ya está todo listo. Va a haber una conferencia de prensa en la puerta del juzgado. Excelentes noticias, ¿eh? Vaya, te estás haciendo confiable. Esto hay que celebrarlo, ¿eh? De todas maneras. También quería comentarle de los cupos. El empresario textil no quiere pagar. ¿Qué pasa, Manchay no pagó? No. Dice que la policía está husmeando muy de cerca y que se está poniendo riesgos. Solito se ha puesto la soga al cuello. Dale una lección a ese miserable. Muy bien. ¿Quiénes son esos muchachos? Y... Salud. Los tipos que le hablé. Vicente y... Son nuevos en la ciudad, pero están moviendo mucho dinero. ¿Y por qué yo no sé nada de ellos? Quiero reunirme con ese par. Llévalos a mi oficina. Pierda cuidado, yo me encargo. Bien, muchacho. Parece que regresaste de buen humor, mi rey. Excelentes noticias, preciosa. Vamos a celebrarlo para otro lugar. Ven, vamos. Sí. Yo vendía droga de pequeño.
Siempre le decía a los pacientes que vengan solos. Se supone que esta es una misión secreta, capitán. ¿Quién es este tipo? Les presento al teniente Correa, mi brazo derecho y hombre de confianza. El teniente Correa no comparte ni con ustedes, pero sí comparten los objetivos de esta misión, que es atrapar a Vales. ¿Entendido? Disculpe, capitán, pero eso no era el trato. Nosotros trabajamos solos. ¡Silencio, carajo! ¡No tenemos otra opción, por la puta madre! Aquí lo importante es la misión, ¿entendido? Bueno, ¿qué tiene para nosotros? Nos hemos hecho notar. Usted sabe a nuestro estilo. No, no lo sé. ¿Por qué no me cuentas? Nos hemos hecho notar en el círculo de Valdés, de tal manera que Mario Ferretti, su mano derecha, nos ha llamado. Nos ha dicho que Valdés nos quiere conocer. Este es el contacto de uno de los distribuidores. ¿Y qué le van a decir a Valdés? ¿Tienen un plan? ¿O van a decirle que son policías? Le vamos a decir que estamos empezando en esto. Narcos en ascenso, tú sabes. Nuevos en el mercado. Hasta tenemos nuestros propios alias, ¿sí o no, brother? Así es. El Pato Donald y Mouse. Mickey. No puedo entender si son unos genios o un par de idiotas, con suerte. Pero ¿saben una cosa? Han avanzado algo. Es un gran avance. Pero ¿saben qué? No la vayan a cagar. No la vayan a cagar. Sobre todo tú, gringo. Tranquilo, ¡marra la boca! Capitán, tranquilo. Todo va a salir bien. Lleno de Sousa para servirle. Vicente Balota. No me dan ninguna confianza, capitán. Yo soy con usted. Señores, hoy día no va a haber declaraciones. Señor Valdés, señor Valdés, ¿es verdad que está implicado en el caso del asesinato del capitán Matos? Eso es totalmente falso, señorita. Yo solamente recibí una citación del juzgado para dar mi testimonio, así que estoy aquí en la fiscalía para apoyar en la investigación. ¿Qué tiene que decir de las acusaciones del congresista Colina, que lo vinculan con el asesinato del oficial Matos Mancilla y con una red de narcotráfico denominada el Cártel de Reyes? Bueno, ya conocemos qué clase de persona es el congresista Colina, ¿verdad? Además, no se olviden que ha estado preso dos veces. Y creo que tiene unos problemas sobre el mal manejo de fondos del Estado. Así que tiene que ir acusando a todo el mundo para distraer la atención, eso es todo. Se dice también que una de las casas que fueron allanadas en La Molina, donde se encontró un laboratorio de cocaína, sería de su propiedad. Es una acusación bastante seria, señorita Ortiz. Así es, señor Valdés. Mire, señorita, le reto a usted a que me compruebe esa acusación. Esa casa nunca estuvo a mi nombre. Quizás no esté a su nombre, pero sí a nombre de alguno de sus testaferros, como el señor Ferretti, por ejemplo. El señor Ferretti trabaja conmigo hace mucho tiempo. Es cierto que compró esa casa, pero también la vendió hace muchos años. Así que yo ni mi equipo estamos vinculados a ese tipo de problemas, ¿eh? Entonces niega ser el autor intelectual de este crimen. Mire, señorita, su imprudencia solamente se equipara con su terquedad. Escúchame bien, preciosa. Yo soy un empresario legítimo. Mi familia se dedica al comercio desde hace 3 generaciones. No tengo nada que temer porque no tengo nada que ocultar. Y confío en que la fiscalía y el juez que ha sido asignado me declaren inocente, eso es todo. Adiós, preciosa. Gracias. ¿Tienes eso, Fabián? Sí. Perfecto, vamos. Vamos a ver cómo sales de esta, Valdés. Se declara absuelto al señor Genaro Valdés de todos los cargos que se le imputan por falta de evidencias. Todo salió exactamente como lo habíamos planeado, increíble. Bueno, señores, salud por un nuevo triunfo. Salud.
Salud. Salud. Salud. Salud. Sorpresa. Venga. Muy bien. Jano. Revísalos. Chicas, Bosnia. Pasen. Siéntense. Señor Valdés, vendrá atenderles. Extraordinario, preciosa. Estuvo genial. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Hola, preciosa. Tú debes ser de Sousa y eso te hace a ti, Valeta. Asiento. He oído hablar mucho de ustedes y por eso están aquí. Espero no haberme equivocado. Primero quiero saber cómo un par de desconocidos se hacen famosos de la noche a la mañana sin que yo los haya conocido antes. Para nosotros es un placer conocerlo, don Genaro. Pero si me permite, de la noche a la mañana no nos hace justicia. La fama que nos precede nos ha costado muchísimo trabajo. Gino y yo nos conocemos de hace 20 años. Empezamos a trabajar juntos. Al principio todo era juerga, las chicas, la discoteca. Empezamos como microcomercializadores. Después usamos algunas burriers. Empezamos de abajo. Como usted, don Genaro. Tranquilos. Eventualmente llegamos a vender coca en los Estados Unidos a través de un contacto. Éxtasis, anfetaminas. Y eso nos hizo crecer exponencialmente. Fue ahí cuando yo decidí quedarme a vivir en Miami, mientras que Gino, mi socio, se quedó aquí en Perú. Yo mismo me encargaba de la distribución en Hialeah, South Beach, Downtown. Así que tú eres relaciones públicas. Miami. ¿Qué pretenden? Queremos crecer, don Genaro. Sabemos que usted la está moviendo ahora y nos encantaría ser parte de su firma. ¿De firma? Estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Escúchame, mi firma. No solamente es juerga, discotecas y burriers. Es algo más grande. Soy un hombre de negocios. ¿Qué tienen para ofrecerme a mí? En este negocio hay dos cosas muy importantes. Tener huevos y ser leal. Y nosotros tenemos huevos, don Genaro. Si comenzamos a trabajar juntos, yo le aseguro, le prometo que no lo vamos a defraudar. No somos un par de principiantes. Somos profesionales. Dimitri, ¿qué pasa con la hospitalidad? Esto parece un velorio. Vamos, algo para beber. Chicas. Sírvanse, jóvenes, sírvanse. Ay. Gracias, mi amor. Para nosotros va a ser muy importante ser parte del cártel de Reyes. Una persona de mi categoría, compadre. Una persona de mi clase. Yo soy un artista. Un artista, ¿me entiendes? He pensado mucho en esto.
Creo que realmente ha llegado el momento. ¿En serio? Dios. Está precioso. ¿Te gusta? Es hermoso. Chelita Gutiérrez, ¿te quieres casar conmigo? Una persona de mi categoría, compadre. Una persona de mi clase. Yo soy un artista. Un artista, ¿me entiendes? Mira, compadre, yo te estimo, ¿eh? Te aprecio un montón, en especial a ti. Pero te voy a decir una cosa. Con esto me debes una. Me debes una y espero que me recompenses bien. Mauro, dime. Ya están sacando la basura. Ok, estamos yendo para allá. Vamos, muévete. Ya, ya. Ya sabes, quiero alita y mariposa. ¡Para eso tienes talento! ¡Manolo, listo! ¡Vamos, compadre! ¡Muévelo de una vez! ¡Quiero salir de esto! ¡Muévelo como anoche! ¡Muévelo, causa! Gillo de Sousa y Vicente Balota. Han estado muy ocupados, muchachos, ¿eh? Queremos estar a la altura. Don General, usted tiene una reputación que tenemos que proteger. Solamente hemos estado haciendo un poco de networking. Como podrá ver, nos adaptamos rápido. Estamos listos para avanzar. Así es, señores, efectivamente. Y creo que van a necesitar mucha ayuda. Por eso los he traído aquí. ¡Dimitri! Voy a presentarles a Lorena, mi joya más preciada. Y su asistente, Jocelyn. ¿Cómo está, mi amor? Bien. ¿Bien? La gatita es como si fuera mi propia hija. Además, es mi brazo derecho en la atención de todos mis negocios. Jocelyn, Lorena, un placer. Igualmente. ¿Y a qué se debe tan grata visita, don Genaro? Quiero que juntos se encarguen personalmente de potenciar nuestro negocio, nuestro mercado en discotecas, nightclubs, con ejecutivos juniors de empresas en nuestra base de datos. Pero ese es nuestro tema, don Genaro, por favor. Miami, Miami, gringo, me caes muy bien, ¿eh? Estoy seguro que vas a cumplir con todos tus objetivos. Se ha ganado mi confianza, pero todavía les falta mucho probar para formar parte de los Reyes Magos. Gatita, quiero presentarte a este par de caballeros. De Sousa y Balota. Ya te hablé de ellos. Quiero que los introduzcas en esta red y mostrarles cómo se trabaja acá. Espero que sean tan eficientes como se dice. Mejor aún. Y habrá oportunidad de mostrártelo personalmente. Lorena, creo que ya es momento de empezar a trabajar. Empiecen a limpiar las cuentas pendientes. Vamos. No se olviden, señores, que tienen en sus manos uno de mis más preciados tesoros, ¿eh? Además de mi reputación. Señores, ¿me acompañan, por favor? ¡Miami! Quiero recordarte un viejo refrán. No cagues donde comes. Y hasta la bestia más primitiva lo sabe. Intentas clavártela.
y yo te clavo a ti. Creo que entendió, don Genaro. Hasta luego. Ferretti. Debió llegar hace 20 minutos. Acá tienes para que te entretengas, boludo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Carajo! ¿Qué pasa, por la puta madre? ¡Amarra a su perro, pues, capitán! O debería decir perra. ¡Salta, huevón! ¡Tranquilo, carajo! La próxima vez llegan temprano, carajo. ¿Qué? Bueno, bueno, a ver, ¿qué tienen? El sábado tenemos una reunión con Valdés en su finca. Vamos a tener acceso a toda la cúpula. Parece muy bien. Vamos a observarlos bien. Necesito un punto para tomar fotografías. No te preocupes, te voy a mandar la ubicación exacta. Lo que necesitamos son pruebas, pruebas de verdad, transacciones, transferencias, eso. Eso también te lo podemos conseguir. Mientras tanto, ahí tienes la basura para que te vaciles. Ojalá estas pruebas nos sirvan. Vamos a llevarlo al laboratorio, vamos. Bien, dime, ¿de qué se trata? Mi rey, he tenido un imprevisto familiar en Lima, así que me tengo que ir. ¿Imprevisto? Pero ahora, en este momento, ¿qué tan grave es? Es muy grave, mi amor. Pero nada que no se pueda resolver. Apenas lo solucione, te doy una llamada, ¿sí? Bien. Claro que sí, mi rey. Habrá ido esa cabrona. No me creo el cuento de que sea la mujer de Valdés. Para mí que tiene otras intenciones. La que no puede ocultar sus intenciones es Jocelyn, ¿no? Está servidita, brother. ¿Qué habrá ahí? Ya tú sabes. Suerte. ¿Por fin un rato sola? ¿Pareces la sombra de la gata que nunca se separan? Estoy mirándome. Igual que a Jimena. Qué conchudo que sos, ¿eh? Ella es la novia del jefe. ¿Por qué tendría que fijarme en ella? No sé, por eso te pregunto. ¿Me halaga tanta atención? Atención. Más bien diría curiosidad. Es casi lo mismo. ¿Quieres un trago? Sí. Tú sabes que he sido invitado por el propio Valdés a esta gran red de negocios, pero estoy un poquito perdido. ¿Me ayudas? ¿Cómo no? Genaro siempre está rodeado de gente importante. La utiliza la gata.
de anfitriona y mediadora. Y yo sé exactamente a qué se dedica cada uno de ellos. Por ejemplo, el señor de bigotes que está ahí, ¿quién es? Butrago. Es un juez y compadre de Genaro. ¿Y el otro? ¿El que está sentado a su lado derecho? Es congresista. Y el que te saludó recién para despedirse es gerente de aduanas. Anda en negocio de las joyas. Ahora, ustedes dos deben ser bastante hábiles. Genaro no acepta a nadie así nomás en su grupo. Me tienes que disculpar, tengo que ir a guardar algo. Ahora, esta charla la podemos seguir en mi habitación más tarde. Es un trato. Malota, envíame esas muestras. De eso depende el resto de la operación. Correcto, don Genaro. Gatita, necesito que recojas un encargo de la ciudad de Balota y me lo lleves a mi despacho, ¿eh? Sí, Daddy. Espero esas muestras. Miami. Así será. No me falles, ¿eh? Parece que Jocelyn está muy entretenida con tu amigo. Así es. ¿Qué muestras le vas a dar? ¿En qué andas? No te quiero aburrir con tecnicismos, gata. Solamente te puedo decir que se trata de calidad. 100% calidad. No me gusta mezclar el placer con los negocios. Aún no sabes qué es mezclar placer con negocios. Hasta que trabajes conmigo. Wow, wow, wow. Ya veo por qué Genaro te tiene tan protegida. Eres una chica mala. Bad girl. Eso, ni lo dudes. ¡Miami! ¡Ven, acércate! ¡Aprecia esta belleza de animal! ¿Están listos los caballos? ¡Y levántalo hacia el cielo! Capitán, aquí tiene para incriminar a Valdés de por vida. Con el congresista, su compadre juez, el tipo de las aduanas, y no sabe el trabajo que me dio. Esto sí es evidencia de verdad. Buen trabajo. ¿Y la merca? Está en el auto. Corre. No me gusta ese tipo. No confío en él. Capitán, ¿parece su marido? ¿Nunca se separa? Carajo, déjese huevadas, hombre. Correr es un tipo honesto, eficaz, estricto, sí,
Tienen que aprender a lidiar con él. Toma para que te vaciles, pausita. No se la vayan a jalar toda nomás. Espero que sea de buena calidad. Capitán, si Valdés sospecha de la merca, se nos puede caer toda la operación. Escuchen, esa cocaína fue confiscada en el aeropuerto el año pasado. Le quitamos una burría de Colombia. Es una droga de alta pureza. Tengan mucho cuidado con él. Era agente del parcerito, que es socio del cártel de Reyes. ¿Entendido? Entendido, capitán. Ya está haciendo frío, ¿no? Yo creo que ya pueden comenzar a dormir en cucharita. Cállense, está pepajero. Adelante. Dimitri, eso es todo. Espérame afuera, por favor. Pishkayupazuka. ¿Me prestas tu baño, por favor? Por supuesto. Adelante. No me jodas, gata. Tú sabes que me gustas. Pero tú eres como la hija que nunca tuvo Valdés. Caprichosa, engreída y sobreprotegida. Si tú y yo tenemos algo, Valdés me mata. Vamos. Te juro que valdrá la pena. Dimitri. ¿Por qué demora tanto? No sé, creo que tenía un problema con el estómago. Come porquerías todo el día. Siempre es un placer verte, gatita. Esto es para Valdés y le manda mis saludos. Tan aburrido. No creo que Valdés sepa que estás acá. ¿Tú qué haces acá? La pregunta sería, ¿qué buscas tú aquí?
Nada de lo que yo haga es de tu incumbencia. Tengo libertad de estar donde quiera, así que déjame en paz, ¿sí? ¿Ahora eres seguridad de Valdés? ¿O también te encargas de sus trabajos sucios? Yo no trabajo para Valdés. Tú y tu pata el gringo están metidazos de sus negocios. ¿Qué pretenden, ah? Las apariencias engañan, pero tú a mí no me engañas. Yo no me creo el cuento de que estés enamorada de Valdés. Tú no sabes nada de mí. Yo solo sé que has estado esperando esto. ¿Esperando qué? Si no nos descubrimos, vamos a meternos en problemas. Cosas se están complicando. La cosa está jodida, capitán. La gata está que se me tira encima. Jimena Ríos, la esposa de Valdés, es inocente. Ella no tiene nada que ver en esto. Lo sé porque la vi husmeando en la caja fuerte de Valdés. Caja fuerte, carajo. Esa es la clave, la caja fuerte. ¿Qué tiene que ver la mujer esa? Ella está tramando algo en su contra y eso la puede poner en peligro. ¿Eso a nosotros qué nos importa? Podemos salvarla, ¿no? No vamos a perder el tiempo salvando las perras de Valdés, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, por la puta madre? ¿Qué tienes? ¡Ya, ya! ¡Carajo! Tranquilo, tranquilo. Escucha, carajo. Cuando acabe esta huevada, le voy a dar un round para que se saque la mierda. Lo siento, Mauro, pero esto compromete la misión. Una vez que consigamos evidencias de la caja fuerte, podemos arrestar a Valdés. Antes no. Valdés es nuestra prioridad A1. Esto es estrictamente reservado por la puta madre. Entonces hagámoslo de una vez, ¿no? ¡Busquemos la evidencia, pues, carajo! ¡Vamos! Oye, Green, la consulta. ¿Es cierto que la hija de Valdés quiere contigo? Sí. Está riquísima, riquísima, capitán. ¡Sale información, pues, huevón! Ella debe saber la clave de la caja fuerte. Oye, capitán, yo soy conchudo, pero no soy cojudo. Si la toco, Valdés me mata. Oye, 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 Rosa. Escúchame. ¿Cómo te puede hacer eso desde la cárcel, eh? ¡Qué rica la gatita! Quieren aniquilarte, pero no dejes de correr. Y a tu paso la tierra mover. Tan rico, gatito, ven. Ven acá. Esa carita tan rica que tiene. ¿Qué soy yo? Tú puedes ser quien tú quieras ser, gatita. ¿En serio? Sí, haz lo que quieras conmigo. Uy. Un besito. ¿Así? Sí. ¿Una sorpresita? Muy rica. Oh, vamos, no puedo esperar. Apúrate. Apúrate. ¿Jocelyn? Sí. ¿Puedes llamar a Dimitri que me venga a recoger en 5 minutos, por favor? Gracias. ¿Dimitri? ¿Qué pasó? Para que sepas, ¿quién manda aquí? ¿Cómo? Que yo soy la que decide cómo se hacen las cosas. ¿Entendiste? Pero, gata... Cata nada. Gata. Gata.
no eres tan macho, ¿verdad? Señor Valdés. ¡Silencio! ¿Ves lo que sucede cuando quieres pasar por encima mío? ¿Ah? No puedes. ¡Nadie puede! ¿Entendieron? ¡Nadie! Señor Valdés. De Sousa y Palota. ¡Vaya, al fin, caballeros! Os he llamado porque quiero mostrarles algo. Y era hora que aparezcan. Hay manos como Miami, don Genaro. Demasiado tráfico. Pero ya estamos acá. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Este maldito bastardo, este Dimanchai! ¡Es un traidor! Y ustedes entenderán que un gusano como este no se puede burlar de mi firma, de mi compañía, sin salir impune. ¿Estamos? ¡Ah! Don Genaro, tengo familia. Tengo dos hijos que criar. ¡Shut the fuck up! ¡Ah! ¿Qué hizo el infeliz? La pregunta sería, ¿qué no debió hacer? Escuche, cuando alguien trabaja para mí, no puede trabajar para nadie más, ni siquiera para sí mismo, ¿estamos? ¡Oh! Es lo mínimo que pido. Lealtad y respeto incondicional. Hanu. Aquí a los traidores los eliminamos. Liquídalo. Por favor, deja piedad. Piedad no es para los débiles. Los fuertes no tienen piedad. ¿Esa es la diferencia entre tú y yo? Tú estás ahí y yo estoy acá. ¡Vamos, qué esperas! ¡Deprisa! Por favor, te lo ruego, familia. ¡No me mates, te lo ruego! Tengo una familia que mantener, por favor, no me... Jocelyn, entrégale ese documento a la gata y que lo guarde en una bóveda. ¿Contento, don Genaro? Como le dije, nosotros sí tenemos huevos. Con permiso. Acabemos con esta basura. Papo, plánchalo. ¡Dimitri! Tómate el tiempo con esos. Ah, con placer. Por favor, no. You see what happens when you kick your fucking ass right now? I'm gonna kill you! Vicente Balota. Qué sorpresa. ¿Se van de viaje? Sí. Estoy cansada de todo esto. Tengo que hablar contigo. Jocelyn, ¿te importaría dejarnos a solas un momento? Atención a lo que te voy a decir, porque es tu última oportunidad. Todo lo que ves aquí está a punto de terminarse. Y creo que vales la pena. Por eso he venido a proponerte un trato. A ver, dime que ya me diste curiosidad. Necesito la combinación de la caja fuerte de Valdés. ¿La caja fuerte de Valdés? ¿Estás loco? ¿Para qué querría Vicente Balota la caja fuerte? Oye, gata, déjate de huevadas. Mi nombre no es Vicente Balota. Soy un infiltrado trabajando para la policía.
Y necesito esa información para terminar de incriminar a Valdés. Ayúdame. Y yo voy a evitar que te hundas con él. Mira, Valdés sabe perfectamente todo lo de ustedes. ¿Realmente te creíste el cuento de que yo era su hija? Estúpido. Yo estaba pasando de puta madre en Buenos Aires. Cuando ese huevón me llamó, ¿para qué? Para que los entretenga, los distraiga. Mientras que él planeaba su escape. Nadie está delante de Valdés. Valdés siempre está delante. Gata, por favor, ayúdame. Necesito esa información. Todavía podemos hacer algo. Valdés ya se escapó. Debe estar de camino al aeropuerto ahorita. ¿Se hunde el barco? ¿Y él es el primero en huir? Si no te importa, Valdés, ¿qué diferencia tiene? Ayúdame. Y yo voy a hacer que te liberen de todos los cargos. Diez. Cero seis. Y ya sabes, líbranos de toda responsabilidad. A mí y a Jocelyn. Está bien. Chao, gringuito. Siempre es un placer hacer negocios contigo. Aló, aló, brother. Escúchame, es una emergencia. Valdés está enterado de todo nuestro plan. Necesito reunirme contigo. Tengo que llamar a Jimena. Gringo, te llamo después. Contesta, carajo. ¡Aló, Jimena! Sí, ¿qué pasa? ¿Está bien? Sí. ¿Por qué me estás hablando, ah? Escúchame, Gino, lo que pasó la otra vez no debió pasar. Escúchame bien. Mi nombre no es Gino, sino Mauro. Trabajo para la policía. Valdés descubrió nuestro plan y va a eliminar toda evidencia. Así que tienes que salir de ahí, ahora mismo. Oye, ¿de qué me estás hablando, ah? Valdés quiere matarte. Yo te puedo salvar, pero tienes que salir de ahí, ahora mismo. Hazlo a pie. Toma el tren eléctrico, pero hazlo ahora. ¿Salvarme? No necesito que nadie me salve, ¿me oyes? Ya te dije bien claro que tú no sabes quién soy. Tengo mis propios objetivos y no tengo por qué decírtelos. Yo sé muy bien lo que estoy haciendo. ¡Aló! ¡Aló! Capitán, estamos listos. ¿Cómo es? ¿Dónde lo agarramos? No va a ningún lado, carajo. Desde ahora se hace cargo la policía, ¿entendido? Capitán, tenemos un trato. ¿Y qué chucha se creen, carajo? ¿Ah? ¿Comandos, policías, qué mierda se creen? El teniente corre a cargo de esta misión, ¿entendido? Huevones. Escuchen esto. El Perú le va a estar eternamente agradecido por todo lo que han hecho. Pero nadie, nadie, nadie podrá saberlo. Otra cosa más. Yo siempre cumplo lo que prometo. Quédate con el vuelto. ¿Y ahora qué sigue, brother? ¿Cómo que y ahora qué? Se acabó, gringo. Ya fue. ¿Cómo que se acabó? ¿No te das cuenta que se están limpiando el culo con nosotros? Ya hicimos lo nuestro, gringo. Ya fue. Si no entregamos a Valdés, nunca vamos a tener nuestra libertad. ¿Qué mierda quieres que hagamos? ¿Me juras que me vas a llamar? Te voy a llamar, no me gusta que me agarres así en público. ¿Me juras que sí?
¿Cuánto tiempo en Nazca, maestro? 2 horas y media. 2 horas y media. ¿Qué buscas? ¿Qué? Préstame tu celular, al toque. Acá está. ¿Qué pasa, Manolo? Hermano, esto es grande, causa. Tiene que venir ya. Tiene que venir ya. Mira, ya sé dónde está Valdés. Manolo, no estoy para bromas. Oye, Manolo, deja de fumar huevadas. Te juro por mi santa madre que no es broma, hermano. Mira, acabo de ver a Valdés en un bus de la empresa Siva. Se está yendo a Ica. Hijo de puta. Mierda. Preciosa, mira, déjame explicarte. Perdóname. Eso tenía... no se le hace a una dama. Oye, pero eso no me decías ayer en la noche, ¿no? Capitán Ayala, cambio. No contesta, bro. Inténtalo de nuevo, gringo. Capitán Ayala, cambio. Te copio, gringo. Ahí está. Capitán Ayala, ya sabemos que Genaro Valdés está escapando en un bus por la Panamericana Sur. Dirección norte a sur, repito. Dirección norte a sur. Necesitamos que bloquee la carretera lo antes posible. Copiado, gringo, copiado. Estoy enviando retén altura sobre sur, ¿ok? Lo tenemos. Vamos a agarrar a ese hijo de perra. ¡Que te vuelo la cabeza! Ustedes dos acaban de cometer un grave error. Malditos ingratos. Ustedes no tienen nada. Cierra la boca, mierda. Solo quiero ver sus caras cuando salga libre en menos de 4 horas. ¿4 horas? Serán unos 40 años. No es nada personal. Es solamente cuestión de negocios. Acaban de firmar su sentencia de muerte. ¡Cállate, amigo tío! ¡Que no pague por todo esto, carajo! ¡Me voy a vengar, maldita sea! ¡Me voy a vengar, carajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Camina, mierda! ¡Aquí lo tiene, capitán! Por fin nos encontramos, ¿eh? Maldito delincuente, hijo de perra. ¿Qué pasa? Te veo tenso, ¿no? ¡Genaro Valdés! Estás arrestado por crímenes con la sociedad y la fe pública. Estás acabado, huevón. ¿Y ahora qué sigue, capitán? ¿Qué hay de lo nuestro, capitán? Esto lo entregaron a Correa. Es la ubicación de la periodista secuestrada. Es la única testigo que puede corroborar las acusaciones. Tráigala y tendrán su libertad. Ayala, empiezas a pensar que ganaste, ¿no?
¿Crees que lograste tu patético objetivo de derrotarme a mí? ¡Cállate la boca, carajo! Valdés, no vas a escapar de esta, carajo. ¡Te vas a pudrir en piernas gordas! ¡Vamos, llévenselo! ¡Camina, mierda! Vayan a buscar a la periodista, ¿ok? Para hundir a este desgraciado. ¡Alota! ¡De Sousa! Pronto nos veremos. ¡Métanlo! Bueno, muchachos, han hecho un gran trabajo. Pero les queda una última misión. Y tendrán su libertad, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí, Correa? Tranquilo, capitán. Voy a ver qué pasa. ¡Bájese, capitán! ¿Qué pasa, Correa? ¡Bájese, carajo! ¿Qué chucha estás haciendo, por la puta madre? ¿Ah? ¡Camine! ¡Camine! ¡Vamos! ¡Arrodíllas! ¡Arrodíllese, carajo! Debió hacerle caso a sus hombres, capitán. Nunca confiar en nadie. Oh. ¡Eres un traidor de mierda! ¡Una vergüenza para la institución! ¡Acaba de una vez! Vamos, ¿qué esperas? ¿Ah? ¡Dale! Adiós. Bienvenido, don Genaro. ¿Y Correa? ¿Cuál es el itinerario? Nos vamos a Nazca. Ahí nos espera una avioneta que nos lleva directo a Colombia. Buen trabajo, muchacho. Siempre fuiste el mejor de tu clase. Por eso te escogí, ¿eh? Bien, muchachos, nos vamos a Colombia. Mi compadre me espera. Hay mucho por hacer. Esto recién comienza. Gracias, muchachos.
rápido, rápido. Apúrense. Vamos. Aprovechemos que no tenemos monos en la costa. No hay moros. ¿Moros? Bueno, no importa eso ahora. La cabeza de Balota y de Sosa tienen un precio ahora. Y eso va a traer muchos sapos o serpientes, lo que sea. No podemos estar juntos ahora. Yo llego hasta acá. Si estamos juntos, vamos a ser presa fácil. Gracias por todo, Manolito. Eres un buen pata. ¿Gracias? Me la debes, hermano. Bueno, la verdad es que quiero que les vaya bien. Y quiero que sepan que cualquier cosa yo voy a estar ahí para servirles. Gracias, Manolito. Si no fuera por ti, no estaríamos acá. Gracias. Bueno, gringo, creo que Manolito tiene razón. Hasta acá llegamos. Juntos somos presa fácil. Con la muerte de Ayala y la fuga de Valdés. ¿Y ahora quién nos va a devolver nuestras identidades? Nos volvieron a joder. Yo sabía que ese Correa no era de fiar. El capitán, él tendría que haberlo visto venir. Si la gente de Valdés nos agarra, nos corta la cabeza. No nos queda otra que escapar y esperar el momento de actuar, si es que lo hay. Ayala. ¡Eso te pasa por hablar! 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 ¡Eso se llama por hablar! Somos como ustedes, somos gente normal, lo único que queremos es poderles enseñar. Nos va a diferenciar de la raza peruana, todo es igual. Somos cinco cabrones que empezamos a tocar. Oye, hermano, empieza a saltar, no te quedes atrás, no vayas a parar, porque sabemos que ustedes nos van a ayudar. Déjale escapar. Somos muchos más. Nunca nos dejarán. Se llama por hablar. Bueno, pues llegó el día inicial, donde se acabó esta gran aventura de una primera entrega, la propuesta de la película que tenemos al filo de la ley. Han sido 2 años de trabajo largos. Quiero agradecer a mi padrecito que está en el cielo, a mi familia, por haberme dado el impulso. Y bueno, no la voy a hacer más larga y voy a comenzar a hacer pasar a nuestras estrellas. A Julián Legazpi, por favor, que me acompañe. Julián Legazpi. Que se fue. Al gran actor Reinaldo Arenas, por favor. Milet Figueroa. Fiorella Flores. Bravo.
Harold. Fernando Vázquez, nuestro gran amigo policía. Carlitos Montalvo. Enrique Collantes. Y bueno, eso somos todos por ahora, siéntense. Esperamos que les haya gustado. Bueno, para los que no están, bueno, no sé cuántos de ustedes habrán estado en la sala sentados con nosotros. Estuvo al último ahí, sentado.